Buenos días, compañeros en estudio. De esta manera damos la bienvenida a la Navidad en el municipio de Choloma de Cortés, cuando son exactamente las 12 en punto. Nos encontramos ubicados en el Parque Central, como ustedes pueden ver también aquí en el fondo, el Parque Central, la Iglesia Católica cerrada desde las 9 de la noche, también la cantidad de personas que lógicamente están en sus casas de habitación. Esto pues es debido a muchos factores que se viven en la ciudad de Choloma Cortés. También podemos ver en este momento algunas luces multicolores que están tirando personas que tienen pues sus viviendas aquí en el centro de Choloma. Hemos visto en los alrededores algunos recorridos donde pues las personas se encuentran en casita, en familia, nadie en la calle, no es las festividades que se vivían en tiempos anteriores. Pero también queremos reportar que en el municipio de Choloma, aparte de las festividades, se ha dado una muerte violenta, pues esto ha ocurrido en la colonia Altos de Santa Fe, sector sur del municipio de Choloma, donde fue asesinado un joven frente a una iglesia católica del sector sur de Choloma, fallecida a causa de varias heridas producidas por arma de fuego, edad comprendida entre 18 y 22 años de edad. Pues se desconoce el móvil de este hecho lamentable. Repito, esta persona se reporta como desconocida, ya que no portaba sus documentos personales y también, pues, seguidamente llevado a la morgue judicial de San Pedro Sula. Esto es lo que podemos reportar, lo ocurrido en las últimas horas en el municipio de Choloma Cortés. Un informe en cámaras, Kerin Trejo, Rogelio Trejo, para HCH, Televisión Digital.